Desgraciado país aquel que alquila los ejércitos en los días de peligro. Esta frase de Francisco Villamartín puede que tengamos que estar muy atentos a ella en pleno siglo XXI. Es un autor del final del siglo XIX español. Comenzamos Juegos de Poder con José María y un servidor. Hola a todos, bienvenidos a otra partida de Juegos de Poder y comencé este programa con el comienzo de este libro de Paco Rubio Damián, Guerra S.A., un libro que trata sobre un fenómeno cada vez más actual y que está en boga en la guerra en Ucrania, que es la privatización de la guerra. Durante un tiempo hablamos de una PMC, la Wagner, y hablamos mucho de ella, Chema, mucho. Y ahora parece que ya no se habla de las PMCs, pero siguen allí. Siguen en Rusia, siguen en África, siguen en China, siguen en Estados Unidos, pero también hay el fenómeno de la privatización de la guerra en Europa, en España. Por ejemplo, las subcontratas que atienden el catering, la cocina o la limpieza de los cuarteles entran dentro del fenómeno de la guerra S.A. La seguridad. Y de hecho, cuando hablemos más adelante en el futuro de drones, robots y armas automáticas y IAs, va a ser más habitual tratar el tema de las empresas de seguridad o empresas militares. A mí siempre hice el programa hace poco con el coronel Francisco Rubio, tratando este tema en el canal Benugartis Actualidad, y llegamos a la conclusión que cuanto más se especialice la guerra, más automatización haya, el ejército no va a ser capaz de realizar las tareas de programación y de funcionamiento, y va a ser la propia empresa que te ofrece el producto. Sí, pues mira tú que yo siempre pensé que los ejércitos tenían que ser lo más autónomos posibles, y me parece a veces hasta impropio que el ejército, cosas así como la seguridad perimetral de una instalación militar, que el ejército tenga que subcontratar a una empresa particular. Tiene su explicación y su porqué. Cuando se redujo el tamaño de los ejércitos, es imposible que un ejército profesional realice funciones a la vez que realiza sus funciones militares. Ya lo sé. Si tú tienes pocos soldados, los pocos soldados que hay... Bueno, pero la seguridad y hacer guardia de una instalación, a mí siempre me parece una función militar, propiamente dicha. Y luego, por ejemplo, la cocina también, los ejércitos de toda la vida siempre... Claro, pero cuando tú tienes a los de la mili para que fuesen cocineros, pero cuando tienes un profesional que en teoría tienes que pagarle para que sea un soldado... Sí. Tenerlo ahí solo de cocinero, pues... Bueno, pero no es solo, es la función de... Es como si decir, bueno, y los mecánicos también, total, ¿para qué? Tendrían que ser todos civiles bajo esa regla de tres. Ahora no, pero cuando sean máquinas a lo mejor alquiladas, no compradas... Sí, por ejemplo, hay países que ya, por ejemplo, el Bayraktar, te lo ceden con mantenimiento incluido. Entonces, cuando tienes una avería, a lo mejor te va el turco de la fábrica, no el militar, a arreglártelo, ¿no? Bueno, es un tema que tenéis que leer sobre él, Guerra S.A., la privatización de la guerra. Y, por ejemplo, una cosa interesante, Rusia, que fue el país que más apostó por la privatización, de forma, en primer lugar, un poco oculta, negándolo, incluso negando que había tropas de Wagner en el Donbass, hasta que ya fue reconocido, fue en África donde más se utilizó el fenómeno de la privatización. Y cosas de la vida, el éxito que tuvo la Wagner, que le llevó a ser... casi un ejército con más de 40.000 hombres luchando en Bakhmut y en todo el frente del Donbass, fue también el fin de una privatización de la guerra. De hecho, en África, que es donde más o menos tuvo el éxito la Wagner, Patriot, Redoute, y se pensaba que iba a seguir allí la Wagner, hace unos días se oficializó la creación del Africa Corps, que ya llevan desde noviembre hablando de ello, que es la vuelta al carácter público, es decir, se somete al Ministerio de Defensa las distintas compañías que había en África rusas, la PMC, la Patriot, Wagner y Redoute, todas forman parte ahora del ejército y también del GRU. Es decir, ya no son algo privado, sino que son parte inherente del Estado. Vuelve, digamos, a decir que se nacionaliza ese caso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir explicando este mundo tan complejo. Podemos hablar, por ejemplo, de una isla que en teoría es paradisíaca, ¿no? Si hablamos de la isla La Española,
las playas de la República Dominicana, todo el mundo nos viene el paraíso, ¿no? Un hotel en pleno Caribe, ¿no? Con unas playas, una tranquilidad. Pues a pocos kilómetros de esos hoteles hay un infierno en la tierra, que es Haití. Haití, un país que sería para hablar mucho tiempo sobre él, ha tenido estas semanas un caos político que ha llevado a la dimisión del presidente y el primer ministro, porque es un tema complejo. Era primer ministro, nombrado, pero sin haber llegado a tomar el cargo con la muerte del anterior presidente, y lleva unos años de presidente sin ser elegido ni en el Parlamento ni en las urnas, ¿no? Era un presidente interino. Pues este presidente interino, Ariel Henry, estaba buscando el envío de más de 1.000 soldados de Kenia como cascos azules a Haití, y justo en ese vacío de poder en el que el presidente está en Kenia, un jefe de las pandillas, Jimmy Cherisser, conocido como Barbecue, por su afición de quemar casas con la gente dentro, toman el control de Puerto Príncipe y de varias ciudades más de Haití, al grito de que dimita el presidente por la independencia de Haití. Tenían miedo de que los cascos azules acabasen con su poder en las ciudades y deciden tomar el poder antes de que llegasen esos cascos azules. Ahora Haití es un caos, se habla de hambrunas, se habla también de canibalismo dentro de las pandillas urbanas, y todo esto con el miedo de la República Dominicana, que está levantando un muro de unos 50 kilómetros, una valla, que separa Haití de la República Dominicana, además de realizar expulsiones cada día. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.